Vamos a hacer tres puntos bajos. Ya tenemos el primero, en el siguiente el segundo y en el siguiente el tercero. Ahora tres puntos bajos y ahora en el siguiente un aumento. Un aumento. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo de siempre, 20 puntos altos. Vale, aquí llegamos, hacemos el 20. Vale, aquí ahora hacemos que me centre un aumento, un aumento. Ahora tres puntos bajos, uno, dos y tres. Ahora un aumento, ahí, un aumento. Y ahora vamos a hacer seis puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? 6. Ahora vamos a hacer un aumento. Tres puntos bajos, uno, dos y tres. Y ahora un aumento. Y ahora vamos a hacer los 20 puntos bajos que sigue. Vale, aquí. Y ya el 20. Y ahora hacemos un aumento. Tres puntos bajos. Uno, dos y tres. Otro aumento en el siguiente. Y ahora los seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí en el último vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer un aumento y ponemos en el último el marcador. Y ahora ya cerramos. Y ya hemos terminado esta vuelta. Ahora vamos a hacer, aquí nos vamos a subir ahora con una cadenita. Porque ahora vamos a hacer en cada punto, vamos a hacer un punto deslizado. Y no lo vamos a hacer, a ver, no lo vamos a hacer muy apretado, vamos a hacerlo flojito, ¿vale? Sin apretarlo mucho. En cada punto vamos a hacer un punto deslizado. Vale, aquí sí podemos poner el marcador en el primero. Para saber cuándo tenemos que terminar. Ah, en esta vuelta, en la sexta vuelta, tenemos que tener 80 puntos bajos, ¿vale? Tenemos que terminar con 80 puntos. Vale, pues vamos a ir haciendo, no muy apretado, va bien flojo, un punto deslizado en cada punto de la vuelta anterior. Porque esto va a hacer que se haga un bordillo, que luego
cuando se empiece la lo que es la, el cuerpo del bolso, se quede muy bien. Madre mía, voy a deshacerlo porque es que este hilo se abre una barbaridad. Vale, pues vamos a ir haciendo punto deslizado, no muy apretado, ¿vale? Para hacerle, mirad, se le ve este bordillo. Porque luego vamos a tomar la hebra por aquí. ¿Veis? Aquí está, que se le queda esa hebrita ahí. Esto, pues por ahí vuelvo. Luego tenemos que coger una aguja más fina para que pueda entrar, porque si no, con esta gorda, con esta que estamos tejiendo el bolso, la verdad es que nos va a costar un poco de trabajo, ¿vale? Entonces preferimos cogerla. Por ejemplo, este es el 3 y medio, pues cógela con el 3 o con el 2 y medio, ¿vale? Tenemos que hacer luego, como ya vais a ver, vamos a hacer el punto un poquito más flojito para que salga mejor. Venga, pues vamos a hacer un punto deslizado en cada punto, ¿eh? Y flojito. Bueno, aquí ya estamos llegando al final con los puntos deslizados. Vale, aquí pusimos el marcador en el primero y nos queda este de por medio, ¿vale? Que era el punto deslizado, pero este lo vamos a dejar sin hacer, ¿vale? No vamos a hacer aquí un punto deslizado, sino que vamos a tirar un trocito así y cortamos. Sacamos el hilo y este lo apretamos, ¿vale? Y ahora vamos a tomar, vamos a hacer como un punto invisible. Entonces, aquí donde está el marcador, vamos a meter la aguja de afuera hacia adentro, hacia uno, y vamos a sacar los hilos, ¿vale? Y ahora aquí lo vamos a meter, este de aquí, y este, estos dos, y por estos dos, ¿vale? Entonces meto la aguja y lo saco por ahí. Y ahora tomo las otras dos hebras y lo saco. ¿Veis? Y ya se queda cerrado con el punto invisible y por ahí. Vale, eso lo dejamos ahí. Ahora, ¿ve? Ya tenemos lo que es la base. Ya tenemos la base del bolso. Vale. Ahora, aquí mismo donde hemos terminado, vamos a tomar. Si yo lo estaba haciendo con la aguja del 3 y medio, pues voy a coger la del 2 y medio, ¿vale? Voy a tomar la hebra que he cortado, voy a hacerle un nudo corredizo. Vamos a meter la aguja, no muy apretado, y vamos. Ahora vamos a tomar. ¿Veis? Lo podríamos tomar por esta hebra, por estas dos hebras, ¿vale? Y se le quedaría también aquí la espiga esa. Vamos a ver. A vosotros se os haría más fácil así, ¿vale? Así lo puedo hacer con la aguja que hemos estado tejiendo la base. Yo creo que para vosotros será más fácil que tomarlo por la hebra esta de aquí. ¿Eh? Esta de aquí. Esas dos. Esas dos. Sería más difícil. Vale. Pues lo vamos a hacer así, que es más fácil. Y vamos a tomar, como aquí tenemos estas dos. ¿Veis? Que tenemos esta.
Esta la da abajo del punto y aquí tenemos estas dos. Pero en vez de tomar las dos, vamos a tomar nada más que esta de aquí primera. Como si fuéramos la hebra de detrás. Vale, entonces vamos a hacer el primer punto bajo. ¿Veis? Ahí. Y ahora por la otra hebra. Y vamos a ir tomando, ¿veis? Esta hebra de detrás. A mí. Ahí. Y vamos a ir haciendo punto bajo a todo alrededor. Y ya voy perdiendo la hebra esta. Vale, pues entonces vamos a ir haciendo punto bajo por la hebra de detrás. ¿Veis? Y se va quedando así. Se queda así. Vale, pues vamos a ir haciendo. Ahora vamos a ir tejiendo, pero no vamos a tejer cerrando las vueltas, sino que ya vamos a ir tejiendo en espiral. Así que yo voy a ir haciendo todos estos puntos bajos, ¿eh? Todo esto. La hebra de detrás lo voy a ir haciendo hasta llegar aquí y ya os digo cómo seguimos. Vale, aquí ya estamos llegando al final. Hacemos el último punto, ¿vale? Y ahora enganchamos. Ya voy a coger. Ahora enganchamos, si quieres, ahí, aquí al primero y hacemos un punto bajo, ¿vale? Y ese, si queréis ponerle marcador, se lo ponéis para saber que luego vaya a saber bien porque se nota bien, para saber cuál es el principio de cada vuelta. Y bueno, pues ya hacemos un punto bajo en cada punto. ¿Vale? Aquí ya vamos a ir haciendo puntos bajos a todo alrededor. ¿Veis? Ahí. Luego ya todo esto lo apuntamos y lo recortamos. ¿Vale? Ya se va quedando así. Vale, pues aquí vamos haciendo vuelta hasta llegar. Ya vamos a ir contando las vueltas desde aquí, desde esta primera, ¿vale? Esto ya no, desde aquí. Entonces aquí tenemos que hacer 31 vueltas, ¿vale? Para que ya sea el cuerpo de la mochila. Entonces vamos a ir dando vuelta de un punto en cada punto, así, vale, así, y dando vuelta así alrededor hasta tener, veis, aquí ya se ve la segunda vuelta. Cuando lleguemos aquí ya se notará un poquito el salto y sabremos dónde está la, pero bueno, si queréis ponerle el marcador se lo ponéis. Bueno, pues nada, ahora hacemos 31 vueltas contando a partir de aquí y cuando ya tengamos las 31, pues ya seguimos. Bueno, mirad, ya he hecho la 31 vuelta empezando, como dije, desde aquí. Mirad, aquí es donde empezamos, ¿veis? Esta parte siempre tiene que quedar para la parte de atrás, para la que va a dar la espalda. Y esta aquí la parte de delante, ¿vale? Ahora, para hacerle estas esquinas que veis aquí, tenéis que cerrarlo así,
que quede los picos alineados con esto de aquí, ahí. Entonces yo he puesto estos marcadores, lo he señalado aquí, que está aquí en medio, y entonces he puesto 5 para este lado y 5 puntos para este, y este lo mismo, 5 puntos para aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí 1, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces ya tenemos la parte de detrás, la vuelta sí que terminaba aquí, aquí en este lado. Pero yo la he hecho hasta aquí, hasta el otro marcador. Esta es la parte de detrás que va a llevar la solapa para cerrarlo. Tiene, como aquí teníamos 80 puntos, pues son 30 delante, 30 detrás y 10 a los lados, ¿vale? Porque esto luego va a ir así. Ahí y esto así, ¿vale? Irá así, ahí, y la solapa irá aquí encima, va cosida aquí o tejida, yo la tejo, y hacia adelante, vale. Esto ya lo tenemos. Ahora hay que hacer la última vuelta, la última vuelta desde aquí hasta este último marcador de punto alto. ¿Para qué? Porque ahora llevará, esto lleva, esto cuando esté así, llevará aquí cosido la cuerda esta, que ahora os diré cómo se hace, que hay que hacer dos, ¿vale? Esto aquí va sacado por aquí y metido enganchado. Bueno, hay que hacer unas presillas, una vuelta de punto alto para ir entrelazándolo para que una parte llegue aquí y la otra desde aquí hasta aquí, y aquí se le hace el lacito y que el nudito para que esto se cierre un poco, ¿vale? Para poder cerrar esto de aquí, que se cierre eso, ¿vale? Tiene que llevar esto es hacer un nudo corredizo. Esto lo voy a, ya que estamos aquí, vamos a hacerlo. Y se hace también con el hilo, doble, ¿vale? Los hilos dobles. ¿Dónde está la otra punta? Aquí y aquí. Ahí. Vale, juntamos los dos hilos, ¿vale? Hacemos un nudo corredizo, para empezar a hacer las cadenetas, ¿vale? Y ahora vamos a hacer esta, lleva 80 cadenetas, pues hacemos una no muy apretada, un poquito flojita, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 80 cadenetas, ¿vale? Y así ya tendremos las dos para engancharlo, ¿vale? Una vez que tengamos las 80 cadenetas, yo he cogido y he cortado una más pequeñita. Ya cuando hemos llegado aquí, cerramos, cortamos una más pequeñita para que luego poderlas perder, luego perderlas por aquí. Y esta la dejo un poco más larga para luego cosérsela aquí, ¿vale? Ahí va coser con una aguja, que eso ya lo veremos también como lo amasé. Vale, pues ya supongamos que tenemos las dos de estas. Vale, ahora vamos a hacer aquí todo alrededor, desde aquí, una vuelta de puntos altos, pero no con las dos hebras, porque sale muy vasto. Lo que vamos a hacer aquí es tomar las dos hebras así, pero lo apretamos un poquito, quitamos este marcador y hacemos, que se me ha metido, me ha dado una lata el hilo abriéndose,
Pero bueno, yo ya contaba con eso. Y ya como se la he hecho toda así, pues ya tenía que ser todo del mismo hilo, para que fueran todos iguales. Vale, ahora aquí, donde teníamos el marcador, sacamos los dos con los dos, pero vamos a dejar uno detrás. Pero este aquí ya lo vamos a hacer. Echamos la hebra porque aquí sería el primer punto alto. Sacamos las dos y vamos a cerrarlo con uno nada más. El otro lo vamos a dejar detrás, ¿vale? Y ya luego lo perdemos. Y entonces vamos a hacer el primer punto alto. Ya con uno. Uy. Vale. Y ahora ya, aquí donde hemos quitado el marcador, lo volvemos a poner para luego saber dónde tenemos que poner la tapa. Vale, pues entonces ahora ya con uno vamos a ir haciendo puntos altos todo alrededor. ¿Vale? Ahí. Luego por aquí es donde va a ir metido cada dos el que ahora lo veremos. Cuando ya lo haga, lo veremos. Vale, pues así vamos a ir haciendo puntos altos hasta llegar al último marcador del otro lado. ¿Vale? Y quitamos los marcadores, hacemos el punto y lo volvemos a poner ahí. Para que sepamos. Que luego, porque luego tenemos que hacerle el pliegue cuando ya le metamos el cordoncillo, tenemos que ir a saber dónde va el pliegue. Venga, pues vamos a hacer todo esto de punto alto hasta llegar al último marcador de aquí. Vale, aquí ya estamos llegando al final. Quito el marcador y hago el último punto alto. Y aquí ya en el siguiente, pues hacemos un punto bajo. Y ponemos en el último punto alto que hemos hecho, ponemos el marcador, que es donde estaba. ¿Vale? Y hacemos otro punto bajo aquí más. Y ahora, esto se quedaría así. Ahí. Luego, como va a llevar el cordel por aquí, pues no se va a notar. Vale, aquí esto lo vamos a dejar aquí el hilo porque luego a continuación o lo cortamos, ¿no? Vamos a cortarlo, vamos a hacer un punto deslizado ahí para que no se vea tanto el. Vamos a dejar un poquito ahí para luego perderlo, ¿vale? Y ya está terminado eso. Ahora vamos a hacer, aquí también cortamos este que dejamos atrás. Lo dejamos un poquito para luego para perderlo, ¿vale? Bueno, esto ya tenemos el cuerpo del bolso, ¿vale? Que esto ahí va así. Ahí, ¿vale? Ahora vamos a seguir, como ya hemos hecho, yo ahora voy a hacer la otra de la cadeneta con, hemos dicho, el 80, ¿vale? Pues ya hacemos las dos para cuando ya le pongamos la solapa, coserlo a los lados. Y ahora vamos a hacer la solapa, que también la vamos a hacer con el hilo doble, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar con la solapa. Bueno, pues vamos a empezar la solapa para el bolso. Y para empezar, hacemos un nudo corredizo y vamos a hacer 11 cadenetas. Una, dos, tres. Voy a hacerlo un poco más floja. Es que este se ha quedado una hebra. Las próximas que haga.
La haré con otro hilo, porque es que se abre una barbaridad. Y luego se quedan las hebras por ahí. Vale. Vamos a hacer 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esto lo vamos a tejer. Vamos a tejer. Ahora iremos hacia aquí, daremos la vuelta y hasta aquí. Cuando lleguemos otra vez aquí, daremos la vuelta y la vamos a ir tejiendo en U, como si dijéramos en U, ¿vale? Vale, 11 cadenetas. Ahora empezamos en la segunda y vamos a hacer 9, 9 puntos bajos. 1, 2, 3, vamos a hacerlo con por la hebrita esta de arriba. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Y ahora aquí en la última vamos a hacer 5 puntos bajos. Aquí en la última. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya hemos hecho la esquinita esta. 5. Ahora vamos a hacer con los otros 9 por la parte de la hebra de detrás. Y vamos perdiendo, yo voy perdiendo el hilo. Vale, la segunda la empezamos aquí. Esta es la primera, el primer punto en esa hebra. 1, 2, 3, 4. Aquí ya se ha quedado una hebrita para arriba. Ay, 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 ay. ¿Cuánto follón va a dar? Voy a pasarle bien la mano así, que parece que cuando se le pasa la mano no se abre tanto. Vale, pues aquí el primero. 1, 2. Madre mía. 2, 3. Lo vaya a ver bien, porque no puedo ir rápida, porque si no se va enganchando más todavía. 4, 5, 6. Ya había hecho esto para atrás. 6, 7, 8 y 9. Aquí también podéis poner, aquí en el primero, este que hicimos, un marcador para saber dónde tiene que luego no aumente ni disminuya. Vale, aquí damos la vuelta. Hacemos una cadeneta y aquí en el mismo, aquí en el mismo, hacemos el primer punto bajo. Y si queremos, también le podemos poner un marcador a este punto. ¿Vale? Vale, pues la segunda vuelta. Ahora giramos y la segunda vuelta vamos a hacer otros 9 puntos. Ya tenemos hecho el primero. 2, 3, 4, 5, 6,
siete, ocho y nueve. Vale, ahora a continuación vamos a hacer cinco aumentos. En los cinco de abajo que hicimos, vamos a hacer cinco aumentos, dos puntos en cada punto. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro y el último, cinco. Cinco aumento. Y ahora, pues, los nueve puntos hasta el final.